amigos de Destino Colombia, mi nombre es Camilo Medina y él es mi amigo Coco y estamos en una gran aventura con Italcol Mascotas en su línea de alimentos Chunky y Agility Gold. Ya hemos recorrido 10 lugares del país y este es nuestro capítulo número 11. Estamos en una campaña donde participaron 100 distribuidores de la línea de Italcol Mascotas, en los cuales eligieron 12 ganadores. Y ahora Coco y yo iremos a visitarlos, conocerlos y hacerles un gran reconocimiento que hemos llamado la estrella Italcol. Hola, nosotros somos el Punto Seti, almacén Italcol aquí en Pacho, Cundinamarca. Y estamos felices y agradecidos de haber sido ganadores de Destino Colombia. Quiero compartirte un tip muy importante para cuando viajes con tu mascota y más si lo haces por tierra caliente. Es necesario que ellos tengan una ventilación adecuada y puedan respirar para evitar así golpes de calor o cambios drásticos en su temperatura. También es muy necesario mantenerlos hidratados y hacer paradas prolongadas para que ellos puedan bajarse, estirar sus músculos y así puedan viajar tranquilamente. Esto es una recomendación que les dejo que es muy importante para que viajen con sus mascotas. Rutas del agua, el dulce, el café y del indio Panche fueron las experiencias de montaña que viví con mi gran amigo Julio de Sasaima. Me voy de allí lleno de alegría por saber que cerca a Bogotá existen estas maravillas naturales. Empezamos a serpentear la cordillera y en nuestra ruta nos topamos la primera población llamada San Francisco, que está de camino al próximo municipio a conocer. En el viaje, a nuestra izquierda cae el atardecer, las montañas se oscurecen y arriba de ellas se posa un banco de espesa neblina. En lo alto del cielo yace toldado y en el centro los arreboles naranjas enaltecen la cordillera central. Como cazador de ocasos paro en el Alto de Vergara para volar el dron y así poder capturar un momento único en mi vida, donde registraría no solo en video sino en mi mente los imponentes picos nevados del Ruiz, Santa Isabel y Tolima que hacen juego con el caer del astro sol al occidente. Estamos a poco tiempo de culminar esta gran aventura y quiero aprovechar para contarles unos datos interesantes sobre la línea Chunky, que cuenta con una planta de producción dedicada a la fabricación de alimentos húmedos hechos con proteína de origen animal que tienen un alto valor nutricional y además se usan ingredientes de consumo humano. Esta línea tiene alimentos húmedos para perros y gatos que pueden usarse como alternativa para dar variedad a su alimentación. Además cuentan con diferentes texturas y proteínas que recuerdan su naturaleza carnívora. También vienen diferentes presentaciones como pouches, potes y latas. Así que sigamos con esta bella aventura por el departamento de Cundinamarca. Estamos llegando a nuestro próximo destino aquí en el departamento de Cundinamarca. Coco y yo estamos muy felices, así que acompáñenos a vivir esto y a conocer el punto Seti ganador de este departamento. Amigos, estoy con el señor Hugo, un nuevo amigo que hicimos aquí en Pacho, Cundinamarca. Por favor, cuéntenos del proyecto que tiene usted de homenaje a los muiscas, de rescatar parte de los bosques de Pacho y del agua. Bueno, nosotros hace un añito compramos una propiedad del Salto de Veraguas, se llama el Salto de Veraguas. Sí. Queremos hacernos un museo muisca. Me contaba usted que cerca a la cascada era paso de los muiscas, que también era como un asentamiento, que se encontraron algunas cosas, pertenencias de ellos. Háblenos por favor de... Bueno, sí, encontramos aquí el disco, mire, el disco de Pacho. Por un lado nos significa la torre de los indios, que ellos también habitaron allá para el lado del bosque, sí. Bosque y la ramada. Sí. Y es un sol y varios, el sol estaba rodeado de unos ríos que significan que hay un tesoro por ahí en algún lado de esos. Sí, sí, sí. Y por este lado significa el cacique, había un recorrido donde ellos llevaban su oro, dicen, y
por un lado lo enterraban y por el otro lado lo decapitaban para que no supieran a dónde quedaba enterrado. Y también hablan sobre un tesoro que hay por esos lados. Pero... Ese era el recorrido que hacían, ¿no? Los indígenas, señor, hacían este recorrido, guardaban acá el oro y se devolvían. Ya decapitados. Decapitados, o sea, les... de camino a la muerte, ¿no? Sí. Y en el centro estaba el sol. El sol también y el cacique. Invito a toda la audiencia y municipios de Destino Colombia para que vengan aquí a Pacho, Cundinamarca. Es una región muy bonita. Estamos a hora y media de Bogotá, con un clima hermoso, con buena gente, con muchos sitios turísticos. O sea, que más que bienvenidos a la capital naranjera de Colombia. Sí, señor. Camilo, lo invito aquí para que siga viajando por todo Colombia. Muchas gracias, así será. Estás viendo Destino Colombia. Amigos viajeros, quiero recordarles que estamos en una gran aventura con Italcol Mascotas, en la cual la línea de alimentos Chunky y Agility Gold hicieron un evento donde participaron 100 distribuidores de la marca a nivel nacional y allí se eligieron 12 ganadores que ahora Coco y yo nos dedicamos a conocerlos, visitarlos y hacerles un gran reconocimiento que se llama la estrella Italcol. Pacho pertenece a la provincia de Río Negro. Este se encuentra a 88 kilómetros al norte de Bogotá y es conocida como la ciudad naranjera de Colombia. También fue el primer lugar siderúrgico de América del Sur. Cuentan que en la época precolombina los muiscas estaban asentados en este municipio y los usaques eran quienes resguardaban la seguridad de la parte limítrofe del asentamiento muisca con otros asentamientos indígenas para evitar así grandes batallas entre ellos. El pueblo originario estaba asentado en un lugar llamado Boca de Monte, pero fue trasladado porque ocurrió un incendio. Y es aquí en Pacho donde conoceremos el segundo punto CEPI ganador del departamento de Cundinamarca. A Pacho le dicen la capital naranjera de Colombia y estoy con mi amiga Marta, que es una chef reconocida acá en el municipio, que nos va a explicar tres cosas muy puntuales, y es la naranja de Pacho, el porqué de la naranja, sus beneficios, la repostería y todo lo que ha logrado alrededor de la gastronomía con la naranja. Con esta hacemos infinidad de productos. Sí. Entonces nosotros acá sacamos el vino natural de naranja. Este es un vino seco. Vino seco. Que da para que nosotros podamos hacer coctelería, y por eso aquí cada botella tiene un cóctel diferente con toda su preparación. Del vino desarrollamos el vinagre. Estas son las madres del vinagre. Es un vinagre 100% natural, orgánico. La naranja tiene muchas propiedades. Contiene vitamina A, B1, B2, B6, vitamina C. Sí. Es un antioxidante, ¿sí? Es repelente natural, entonces tiene muchos beneficios. Me dices que el fuerte tuyo es la repostería en torno a la naranja. ¿Qué productos manejas tú con relación a la naranja? Con relación a la naranja tenemos alfajores, galletas. La galletería nuestra tiene un año de vida útil siendo 100% natural, orgánica. Tenemos brownie, tortas, todo de naranja. Camilito, a ti, a todos los amigos de Destino Colombia, a todos los que nos escuchen, los queremos invitar aquí al municipio de Pacho, Cundinamarca. Región alegre, hermosa, espectacular, con la naranja más deliciosa del mundo. Escuché una historia, y es que aquí en Pacho, Cundinamarca, hay un extranjero con alma de viajero y que tiene unas manos prodigiosas,
que talla y trabaja la madera, le da vida. Entonces, vamos a conocer al señor Ramón. Hola, señor Ramón, ¿cómo está? ¿Bien o no? Muy bien, hombre. ¿Cómo va todo? Muy bien por aquí. Bueno, bien, vengo con Coco a conocerlo. Te presento mi obra. Son trabajos, este se llama Escultura Luz. Es una lámpara. Una lámpara. A ti que te gusta viajar, y mira, esto lo conseguí en el norte de Uruguay. Sí, por allá. Entonces es una raíz, mira cómo se convierte de una raíz de un árbol, la podemos convertir en una obra y incorporamos nuestro pensar, nuestro sentir, todo en ella, ¿no? Si tú ves esta obra, esa mano abre la mente para que se le des ideas. En la mente del hombre siempre está la mujer. Sí. La rosa, lo bonito de la vida por encima de todo, ¿no es cierto? Amigos de Destino Colombia, la invitación está hecha y es viajar, conocer, escuchar historias de pueblo, y de la mejor manera nos la puede compartir es nuestro amigo Ramón. Así que, señor Ramón, por favor. Bueno, en cierta forma es grato también saber que hay personas que les gusta compartir historias. Uh-huh. También me agrada compartirles a ustedes. Soy un caminante, mochilero, como se llama en Argentina, recorriendo mucho. Y tuve la suerte también de conocer Colombia. Soy con mi amigo Héctor Molina, de aquí de Pacho, Cundinamarca. La vereda es... Salto de Veraguas. Salto de Veraguas. Sí, la vereda como tal se llama Veraguas. Hay una cascada, de la cual he escuchado muchísimo, que queda acá en Pacho. En sí son tres cascadas, ¿no? En sí son tres cascadas, sí señor. Y esa cascada se llama... Veraguas. Sí, esa cascada la tienen el nombre Salto de Veraguas o el Chorro de Veraguas. ¿Y la quebrada se llama? Se llama Río de Veraguas. Esa quebrada nace de arriba de una vereda que se llama Portugal. Uh-huh. De allá tiene el nacimiento, de allá ya nace. Entonces, cuando ella llueve, arrecoge todas las quebraditas de los potreros, de las zanjas, todo, arrecoge todo, y eso es pura agua, nacimiento. Y ella nace de arriba. Acá. Y viene a dar aquí, baja y va a dar contra el río de Pacho. Entonces, amigos, seguiré caminando por las montañas de este bello municipio. Pero antes iremos a conocer el segundo CEPI ganador del departamento de Cundinamarca, que se llama Almacén Italcol. ¡Sigamos! Estás viendo Destino Colombia. Muy pocas cuadras de llegar a conocer nuestro punto CEPI ganador de este municipio llamado Pacho. Así que Coco y yo nos dirigimos con afán y muy felices de ir a conocerlos. ¡Vamos! ¡Hola! ¿Qué más? ¿Cómo van? Hola, Camilo. Bien, ¿cómo bien. ¿Cómo va todo? Bien, ¿cómo ha estado? ¿Qué más? Bien. ¿Cómo muy le feliz ha ido? De venir aquí a Almacén Italcol. ¿Cómo van? Bien, esperándolo, bienvenido. Sí. ¿Cómo le ha parecido? Bien, feliz. Les cuento que con Coco me la he pasado tomando jugo de naranja. Fuimos a las cascadas de Veraguas, ajá, muy bonitas. Nada, conociendo Pacho. Feliz de estar acá en Cundinamarca y de conocerlos. ¿Ustedes cómo van? Bien, bien, gracias a Dios, aquí creciendo. Hola, mi nombre es Andrea Pachón, representante del CEPI. Almacén Italcol de aquí de Pacho, Cundinamarca. Agradecida y me enorgullece pertenecer al grupo Italcol. Para mí, yo creo que estos eventos son supremamente importantes para el crecimiento y para la marca.
ya que Italcol es una industria colombiana, somos Italcol. Andrea, muchísimas gracias por el recibimiento que me acabas de hacer acá en Almacenes Italcol y en Pacho. Y quiero que le cuentes a Destino Colombia cómo ha sido el crecimiento de ustedes como empresa al momento de empezar a distribuir los alimentos de Chunky y Agility Golf y los productos de Italcol. Pues nada, hemos venido avanzando, hemos venido trabajando muy fuerte con la marca de Italcol. Decidimos profundizarnos más con la línea Chunky. Hemos venido metiéndole con toda, hemos crecido bastante, hemos manejado bastantes líneas, las más, hasta lo más pequeño, hasta lo más grande, se ha manejado súper bien. He avanzado en la distribución para aquí al pueblo, o sea, a nivel general, todos los almacenes. ¿Cómo ha sido el crecimiento a lo largo de esos 12 años? O sea, empezaron vendiéndole a ciertas personas, luego fueron creciendo, llegando a las veredas de Pacho. Sí, sí, era algo muy pequeño. Sí. Se manejaba algo muy aquí nomás. Sí. Y pues con el tiempo se fue expandiendo, distribuyendo a los almacenes aquí para abajo todos los... Nosotros somos distribuidores de aquí para abajo todos los el sector Río Negro, digámoslo así. Sí. Todas las veredas aquí para abajo. Andrea, ¿qué le puedes contar a nuestros amigos y viajeros de Destino Colombia sobre la línea húmeda de Chunky? En Chunky tenemos unos pouches. Wow. Vienen en latas, viene en pote, una comida húmeda. Sí. Muy especial para ti que viajas. Es una comida para coco, para todos los animalitos. Es a base de proteína real. Sí. Hidrata, es una fuente de hidratación especial para tu perro, entonces sí. Está perfecto para el viaje. Es una alternativa muy completa para darle a tu mascota. Buenísimo, entonces en un rato que siga recorriendo Colombia, claro, voy a darle este buen producto húmedo de Chunky a Coco para que coja full energía y seguir recorriendo. Sí, este te lo país. Recomiendo, propio. Muchas gracias. Como empresa, todos tienen grandes sueños y quieren verse gigantes, grandes. Seguramente ustedes como Almacén Italcol quieren posicionarse en la región, ¿no? Y tienen metas a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles son? Pues mis metas son crecer, ¿no? Poder distribuir aquí, ser los distribuidores mayoristas de la región, de todo el sector Río Negro. Distribuir a todas las veredas de municipios de aquí de Pacho, como Talauta, Capardapí, Tudela, El Peñón, La Palma. Darla a conocer la línea de Chunky, sí, y Italcol y distribuirles. Y así pues crecemos todos, de la mano vamos con todas. Claro. Veo que utilizaron tres líneas de trabajo para ser ganadores, que es el esfuerzo y el trabajo que tienen ustedes como empresa y con sus colaboradores, el otro, los excelentes productos que tiene Italcol y el voz a voz de los turistas acá en la región. Sí, así es. Pues eso fue lo que más, digamos, el arranque, la motivación que tuvimos para poder iniciar y cumplirles. Y pues la calidad de comida también, la calidad de alimentos para sus mascotas. Buenísimo. La gente nos busca por eso. Como ya saben, ustedes son uno de los puntos EPIs ganadores a nivel nacional y por parte de la línea de Italcol Mascotas y sus líneas Agility Gold y Chunky, queremos felicitarlos y hacerles este gran reconocimiento que lo hemos llamado la estrella Italcol, la cual certifica la calidad de los productos Italcol, la responsabilidad y sobre todo el buen servicio que prestan ustedes a sus usuarios para que al elegir prefieras primero lo nuestro. Okay, ¡bravo!
Amigos de Destino Colombia, quiero hacerles una invitación desde las montañas de Pacho, Cundinamarca, y es que nos acompañen en nuestro próximo capítulo, que será en el departamento del Guainía, en la selva colombiana. Exactamente en el municipio de Iniria. Así que pronto nos vemos en este proyecto llamado Destino Colombia.